ahorita ya vamos saliendo, bueno, para hacer otros mandaditos, son los últimos mandados aquí en Guate. Acabamos de dejar a la Cookie ahí con mis sueros. Ya ni tiempo de grabar ni nada me dio porque me puse en la chillazón, me dio sentimiento. Mi suegro una vez le puso la correita y mejor se la llevó a distraer y rapidito para que no llorara por nosotros o algo. Pero me dio sentimiento. Pero sé que va a estar bien cuidada la Cookie ahí. Va a estar bien alimentada, consentida, y aparte va a estar de vacaciones porque también mi otro cuñado con su esposa la van a tener unos días y ahí hay perritos, así, ¿verdad? Entonces todo bien. Ahí estuvimos desayunando con mis suegros, platicando un buen rato y pues despidiéndonos de ellos. Aquí vamos ya a hacer unos últimos mandados y nos vamos al aeropuerto a juntarnos con toda nuestra familia. Y para ponerlos en contexto va mi prima Karel, mi hermana Kim, mi hermano Prince, mis papás y Guille y yo. Porque ya, pues todos ya están listos, ¿verdad? Mis papás vienen del pueblito, mis hermanos ya también listos y nos vamos a juntar todos ya en el aeropuerto, todo el grupo que vamos de viaje. Aquí estamos ya con la familia, ya nos reunimos. Ahí está mi mami lista. Bien, está Guayito, está Osman, asegurando su maleta para dar los picos. Para el camino ahí está mi papi. No vamos a mencionar qué cosas han sucedido desde Anash. Está un poco irritado, no vamos a decir por qué. Un poco nervioso. Además, se sentó ya. No va a decir de dónde. Mira, mi tía está durita. Yo sí le eché mi. También ellos está la careluchis. Sí, que le pone la aquí las maletas. Aquí me la puso la. Solo estábamos esperando que venga la King y Prince y ya entramos y vamos a ver qué tal todo. Ya vienen en camino, ya vienen cerca. Aquí guardando cosas a última hora en la mochilita. Ya vino la King, ya vino Prince, ahí está. Ya está bajando sus cosas. Bueno, ya venimos haciendo la colita para subir y les queremos contar una pasada de Prince. Hoy sí me pasé. Creo que es la primera vez que me pasa algo tan así fuerte. No, estamos a punto de abordar. Y Prince, cuando fue a comer, había dejado esto en un mostrador. Ya lo había perdido. Dios mío, salí corriendo puro loco porque fui a dos lugares. Primero donde comimos todos y luego donde ya estaba la. Lo peor que ya era hora de venir a hacer esta cola. Literalmente ya, pues. Y ahí carga su pasaporte. Sí, mi pasaporte. Mi dinero. Es la primera prueba del viaje. Imagínate. Yo sigo bien. Gracias. Gracias a Dios, solo porque te ama mucho, mano. Y la aquí ya casi echando chispas. Bueno, ya abordamos. Voy a andar algo perdidos aquí viendo en qué número nos tocaba. Hicimos una gran cola de los dos lados para andar todos perdidos. Pero al final ya estamos sentados aquí. Allá van mis papás. Suponía que nosotros íbamos sentados allá, según lo que apartamos en la página. Pero todos van revueltos, así que ni más. Y así. Ahora vamos para El Salvador, una escala pequeña, y luego para Madrid. Estamos admirados del aeropuerto de El Salvador. Aquí fue nuestra escala. ¡Wow! Está súper bonito. Lindo, y los restaurantes son súper elegantes. Bonito. Sí, limpio, mira, todo brilla, todo está nuevo. Yo todo había está. Venido hace dos veces, había venido acá, al aeropuerto, pero hace años. Antes de ¿Y ya estaba así? ¿Ya estaba así? Estaba bonito, pero no estaba tan bonito. Yo siento que sí tiene sus arreglos. Ojalá, está súper bonito. Por favor, presidente de Guatemala, hagamos algo por nuestro aeropuerto. Porque allá sí está muy oscuro y todo, aquí está. Sí, yo siento que el de Guatemala está bonito, pero le falta iluminación. Sí, sí, un poco modernizarlo un poquito más también. Pero aquí está. Top. Vean qué bonito.
Hello, ya nos encontramos aquí en Madrid, ya todos con sus maletas. ¿Tres? Sí, cuatro. Ahí está ahí un poco enojado porque le arruinaron la de él. Le arruinaron el brochecito que sube y baja. Ahorita vamos a salir ya de acá para agarrar el tren, me parece. Ahí está quien dando instrucciones. Así que vamos para allá. Y luego ya al Airbnb. Primero de hoy llegamos rápido y no nos perdemos. Allá vamos a... Ahorita estamos sacando aquí nuestros tickets para subirnos al metro y buscar nuestro Airbnb. Aquí hay un joven, un señor que ayuda y nos explica cómo hacerlo. Entonces, buena gente, la verdad, nos enseñó ahí cómo hacerlo. Costó 3,10 euros, pero creo que como lo vamos a volver a reutilizar, al reutilizarlo cuesta menos, como 2 euros algo. Y no sé dónde, aquí están. Ahí están. Tiene que ser 7, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos. Un comprobante, ponele que sí, solo por llevar el comprobante. Muy bien, ahora sí, al metro. ¿Ya? Ahí está, pases. Ya nos subimos aquí al tren. Una experiencia, mano. No, o sea, no conocemos nada, no sabemos nada, pero preguntando, sabemos nada. O sea, no sabíamos porque estábamos esperando al otro lado. Teníamos un poco de información, sin embargo, andamos un poco ahí preguntando y preguntando. Se llega a Roma, dicen que entonces ya vamos por acá. Pero qué calor, va. Papi vaya sentado abajo porque como aquí hay graditas y asientos, pero por las maletas vamos aquí, ojalá no nos quiten. ¡Lo logramos! ¡Ya salimos! Ahorita tenemos que encontrar el Airbnb, pero esa es nuestra primera vista. Nito y Neto en España. Al salir de aquí del metro, esta es nuestra vista. Vamos a buscar el Airbnb. Hola amigos, ¿cómo están? Nos vamos aquí desde... ¡España! ¡Olé! Estamos en Madrid, ¡olé! Amigos. ¡Olé! Ya felices porque tienen internet. Ay, sí, estuvimos ahí luchando, casi no se mira. Allá al fondo nuestra vista, vean qué bonito. Hace no tanto llegamos, amigos, pero salimos el día de ayer, sábado 8 de Guatemala. Nos costó mucho encontrar el Airbnb, anduvimos caminando para arriba y para abajo. No teníamos internet, compré mi plan de datos. Hasta que logramos encontrar el Airbnb, teníamos que venirnos hacia acá con todo el maletaje. Entonces desde el metro veníamos con más de estas maletas, obviamente, porque ya las guardaron las demás. Pero fue una odisea entrar por esa puerta también, encontrar como que la clave para entrar. Una locura, amigos. Pero bueno, de hecho ahorita acabamos de estar también luchando con el teléfono de guía para poder instalarle el plan de datos que habíamos comprado, y se logró, gracias a Dios. Entonces, después de todo, después de toda la odisea de perdernos en el metro, de no encontrar la calle, de no tener datos, de no encontrar el Airbnb, ya estamos por acá ubicados y estamos en Madrid. Les pongo en contexto, este es un viaje que... Ay no, mírenme la cara. Ay no, mejor me voy a arreglar y después ya les doy un poquito de contexto, porque véanme esta cara, soy destruida. Pero sí, contarles que estamos aquí en Madrid. Este no es nuestro destino final, vamos hacia otros lugares, pero hoy empezamos aquí el viaje en Madrid. Estaremos el día de hoy, el día de mañana, sería mañana 9, el 10 y el 11 nos vamos, el 11 de octubre nos vamos de acá. Entonces voy a arreglarme, vamos a salir y ya vamos platicando un poquito más. Ahí está la cara de Luchis, ay, no, que también nos acompaña en esta aventura. No, ¿qué andamos? Bueno, les voy a enseñar el Airbnb antes de seguir con la plática. Esta es la puerta de entrada, esta es la sala.
Ya la vista se las mostré hace un momento. Por allá. Ya está la vista. Tenemos la Plaza Mayor literalmente a la par, literalmente. Vean esta vista. Ahí para adentro es la Plaza Mayor. Estamos a nada del cruce ahí para la Plaza Mayor. Estamos en esta calle y tenemos al lado el restaurante más antiguo del mundo, señores. Yo le enseño a todo el mundo a conectar internet, cerrar las puertas. Aquí está el comedorcito. Por acá están las habitaciones, está la Kim. Aquí está un cuarto con las literas. Les voy a enseñar, aquí está una mini cocinita. Quiero ver si está la luz por acá. Es súper chiquito, pero tiene lo necesario, veo yo. Está, miren. Les voy a enseñar el cuarto de mis papás también. Mira, este de la Alison, sí. Aquí está el cuarto donde están mis papás. Está mi papi. Esto no enfoca mucho, pero ahí va. Y esta es la vista que ellos tienen también aquí desde su habitación. También tienen una super vista. Y bueno, tiene otro cuarto, es el Airbnb, que es donde aquí y yo nos vamos a quedar. Está en nuestro baño. Hola, la luz no la encuentro. Creo que ahí está. Ese es el cuartito, nuestra maleta. Es pequeño, pero creo que... Acogedor, claro que sí. Básicamente eso es, creo que aquí hay otro baño nada más, ¿verdad? Es un sanitario. Y ese es básicamente nuestro Airbnb aquí en Madrid, amigos. ¡Ole! Cogieron la historia. Refrescados. Ahorita nos encontramos aquí en la Plaza Mayor, nos arreglamos y venimos ya a conocer. Ya habíamos pasado cuando íbamos a buscar el Airbnb, ¿verdad? Sí, ya. Pero ahorita venimos pero más frescos. Con maletas, sí, súper. Ala, sí, eso fue una odisea, llevar cuántas maletas, 14. 14 maletas. Más también nuestras veníamos plan peregrinos, pero con maletas de millonarios. Una locura, pero ahorita ya estamos aquí en la Plaza Mayor disfrutando de este hermoso viaje. La verdad que este viaje está planeado hace 2 años y algo, pero por nosotros como familia, pero pues no se dio por la pandemia y ahora ya... Aunque esto realmente se añadió porque ellos habían planeado ir únicamente a Israel y se añadió venir acá y pues sí, a Turquía que, también. Que eso no lo habíamos contado en los videos, pero nuestros destinos son Madrid, luego Israel, vamos a ir a Turquía y volvemos a Madrid después. Entonces ahora ya vengo casada. Y también traemos a Cadel, que es mi prima, ella nos acompaña también en el viaje y pues este viaje sé que va a ser muy bonito, así que le voy a hacer algunas tomas de lo que hagamos acá, de la plaza donde vayamos y así, ¿verdad? Andamos conociendo un poco nosotros. Bueno, ahora estamos aquí cambiando dinerito, aceptan tarjeta y todo, pero traemos dólares en efectivo, así que aquí andamos. Lo único malo es que se pierde dinero. Por el cambio, decimos. Sí, pierde mucho dinero. Ay, pero nos dijeron que cambiáramos y no cambiamos. ¿En Guatemala? Como siempre decir, sí, vamos a hacer las cosas. Ah. ¿En Guatemala, va? Que cambiáramos en Guate. El criticón. En Guate nos dijeron el criticón. Que cambiáramos. Y aquí andamos cambiando la plata. Miren, son las 7 de la noche y todavía es de día. ¡Qué loco! ¡Chica! Euros. Hola, pa.
56, amiguita. Ya salió para la paella. Ya salió para la paella, para el camaroncito, para la otra sangría. Para otro vino de verano, vino tinto de verano. Vino tinto. Por cierto, un consejo, cambie de guate. Si va de Europa, depende cuando vean el video. Pero los dólares van a la frontera. Por cierto, estamos enfrente del mercado de San Miguel aquí. ¡Hala! ¡Qué bonito este lugar! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aquí enfrente lo tenemos, miren. Jamones, tapas de mariscos, vino tinto, sangrías, todo lo que gusten, panitos, fruta, todo. Ay, ¿sabes qué caña le dicen a la cerveza? Sí, cabal. Muy bonito. Chicas dijeron que cuando pedían cerveza, les daban gratis un montón de comida. Aquí estamos para platicar acerca de las primeras impresiones en Madrid. Que como nosotros somos súper como de amables y de que todo lo decimos en diminutivo. Disculpen. Y aquí son directos. Aquí son directos. ¿Verdad? Sí, son súper. Pero ellos es normal. Tal vez uno lo siente como volteado, pero es normal. Pero ahí vamos acostumbrados. Sí, es que en Guatemala todo es por favor, disculpe y todo en diminutivo y aquí es como súper directo. Estamos ahorita en el Museo del Jamón, aquí en la Plaza Mayor, y acabamos de pedir algunas cosas. Ya llegó la bebida, pedimos una sangría para compartir entre todos y también venía unas papitas. Sí, sangría. Son un vasito para acá. Tengo hambre. El hambre. Me cae de perla. El hambre es perra. Y yo, más perra. Ya vino el primer platillo, las croquetas que pedimos nosotros. Ya está la sangría aquí para compartir con todos. Y ahorita traen el resto de platillos. Sí. Muchas gracias.
Un poquito por acá. Muchas gracias. Gracias. Pensando que si te traigo una silla y te la ponemos por acá, te quitas esto del medio y estás más cómodo. Esto. Ah, no tengas pena, no tengas pena. Muchas gracias. ¿Estás bien así? Gracias. Muchas gracias. Como tú me digas. Gracias. Una silla y yo te la pongo, ¿vale? Okay, gracias. Buen provecho, niños, niñas. Gracias. Después visitamos con la familia esta chocolatería que se llama San Ginés. Es un lugar súper antiguo, desde 1894, tiene más de un siglo de existir. Son unos churros y un chocolate súper famosos, de hecho se consideran como los más famosos del mundo. Se hacen unas colas bastante largas, sin embargo avanzó bastante rápido para nosotros y pudimos sentarnos ahí en una mesita, estuvimos tomando chocolate que es súper espeso, muy rico, y los churros que la verdad es que no es súper dulce, es bastante agradable. El precio ronda entre los 4 a 6 euros y te incluyen 6 churros con una taza de chocolate. Para dos personas nos quedó súper bien, quedamos satisfechos con Guille. La verdad es que es muy rico y es un lugar muy icónico de Madrid, que sí los invito a que conozcan, está bien chulo. Pudimos ver también en las paredes todos los artistas y toda la gente famosa que ha llegado a este lugar. Tiene tantos años y es tan famoso que es muy, pero muy visitado. Después nos juntamos con algunos amigos y familiares que viven en Madrid. Fue súper alegre poder verlos estando en ese lugar. Estuvo bien alegre platicar, volver a abrazarnos. Incluso se acercó una persona que tocaba una guitarra y nos alegró el momento. La verdad es que pasamos la noche muy lindo y fue una manera súper linda de terminar ese día en Madrid. Anoche ya no seguí grabando, ya veníamos bien cansados. Estuvo súper bonito nuestra primera impresión de Madrid.
En la noche pudimos ver a algunos amigos y familia y la pasamos alegre, fuimos a caminar, a platicar, nos tomamos fotos, estuvimos hasta orando en la calle por peticiones y todo ahí, miren, en la calle. No nos importó que la gente nos viera, estuvo súper bonito. Eso ha sido lo primero que pues hemos vivido hasta ese momento en Madrid. La llegada estuvo un poco turbulenta, ¿verdad? Porque pues primero, primera vez acá, tomamos lo del metro y con 14 maletas en mano, trasladarnos a pie, arrastrando nuestras maletas por todo el centro de Madrid, buscando nuestro Airbnb, fue bastante caótico, pero lo logramos y al final hay que disfrutar todas esas cosas que vivimos, ¿verdad? Hay que disfrutarlas. Y bueno, ahorita ya nos estamos levantando para ir este segundo día en Madrid. Así que gracias por ver este video, gracias por acompañarnos en nuestra llegada a Madrid. Esperamos que les haya gustado, que puedan escribir en la parte de abajo si ustedes conocen Madrid, que les gusta. Cuando vean este video ya no vamos a estar acá, pero de todas maneras dejen sus recomendaciones porque queremos regresar. Y les mandamos un fuerte abrazo, pues mi persona y toda mi familia. Y gracias por estar aquí acompañándonos en esta super aventura. Thank you.